Hablemos de Historia es un especial de radio y televisión producido por Radio y Televisión Educativa con el propósito de informar de los hechos históricos de nuestra nación a propósito de nuestra independencia nacional. Te invito a que me acompañes en una entrevista con el historiador dominicano Juan de la Cruz. Hablemos de Historia. En esta ocasión conversamos con el historiador Juan de la Cruz, catedrático universitario. ¿Quién es Juan de la Cruz para que nuestros televidentes puedan conocer un poquito más? Muy bien. Juan de la Cruz es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las asignaturas de Historia Dominicana y de Historia Universal. Además, hemos publicado alrededor de unas 13 obras al momento, entre ellas dos dedicadas a la independencia nacional, dos dedicadas al patricio Juan Pablo Duarte y dos dedicadas a la restauración de la República, entre otras obras dedicadas al ámbito filosófico y a otros temas de carácter social. Para nosotros es muy importante una labor de difusión de lo que son los valores patrios, y en ese sentido hemos estado desarrollando de manera intensa en los últimos años un proceso, digamos, de difusión, de trabajo, tanto con las escuelas, con distintas universidades, instituciones sociales que nos solicitan apoyo en términos de lo que son los aspectos históricos de nuestro país. Así es. Entonces hablamos de la Guerra de Independencia, hablamos de nuestra independencia nacional. ¿Cómo vivía la gente antes de la independencia nacional de República Dominicana? El país, como sabemos, entró en un proceso, digamos, de dominación a partir del 9 de febrero del año 1822 por parte del gobierno haitiano, que en ese momento encabezaba Jean-Pierre Boyer. Y prácticamente se puede decir que el país, que hasta ese momento había vivido en una etapa, yo diría, de grandes dificultades económicas, producto del monopolio que estableció España durante años, alrededor de casi 350 años de dominación española en nuestro país, no hubo un proceso, digamos, de actividad económica consecuente y profunda debido a ese secuestro, podríamos decir, por parte de España, de no permitir que la colonia tuviera un vínculo permanente con otros países debido a ese monopolio que se había establecido a través de la Casa de Contratación de Sevilla desde el inicio del proceso. Desde el descubrimiento de América. Desde el descubrimiento, desde el año 1512 más o menos. Eso había prácticamente postrado a la colonia de Santo Domingo. Cuando se produce entonces la dominación haitiana, las medidas que adopta. Pero ¿cómo se da esa transición, historiador? Es decir, estamos ya en el descubrimiento de América, el dominio, ¿por cuántos años mencionó? 300. Casi 350 años. Bien, entonces, ¿cómo se da esa transición de salir, verdad, de ese dominio de los españoles para entonces no ser independiente, aún no, verdad, sino irnos a ser dominados por los haitianos? No, hubo un proceso, de intento de independencia, el primer esfuerzo. ¿Cuándo se da esto? Llevado a cabo por José Núñez de Cáceres. Eso ocurrió el 1 de diciembre del año 1821, pero apenas duró 2 meses y 8 días. Ya. Y sobre todo por una serie de circunstancias que no favorecieron a José Núñez de Cáceres y a su proyecto, por no haber tomado medidas tan importantes que había prometido a varios de sus aliados, como era el coronel Pablo Alí, al cual le había prometido que iba a abolir la esclavitud, y no cumplió con esa disposición. Se alió más bien a los sectores terratenientes, ateros del país. A los ricos, y entonces al no tomar esas medidas que había prometido, pues evidentemente los esclavos no siguieron apoyando el proyecto de Núñez de Cáceres, porque el proyecto de constitución decía que los analfabetos no eran ciudadanos, que las personas... Había más discriminación. Exacto, entonces esa gente dijo, bueno, este proyecto al que contribuimos, que incluso Pablo Alí había sido el que había
secuestrado al gobernador español y lo había colocado en el puerto para mandarlo a España, pues entonces luego se desvincula de ese proyecto cuando se da cuenta de que ese proyecto de constitución elaborado por Núñez de Cáceres lo excluía. Ya. Y ahí entonces donde Núñez de Cáceres se queda solo, se ve compelido con la ocupación por parte de Jean-Pierre Boyer de entregar simbólicamente la llave de la ciudad de Santo Domingo, que era, como todos sabemos, una ciudad amurallada, con dos puertas de entrada, una puerta sur, que es lo que conocemos como la Puerta de la Misericordia. En el Conde. Sí, quedaba en este caso sobre todo a la zona del malecón, camino a San Cristóbal, y una puerta norte, que es lo que conocemos propiamente como la Puerta del Conde, que es el camino que conducía tanto al Cibao como también hacia el este. Entonces, es en ese contexto que los dominicanos viven una situación, digamos, de dominio por parte de los haitianos. Jean-Pierre Boyer flexibilizó esas disposiciones tan rígidas que tenían los españoles y que en el caso de Núñez de Cáceres había intentado también flexibilizar, pero no durar tanto tiempo, no pudo ver concretizado ese nivel, digamos, de comercio, de intercambio comercial. Con 2 meses no era suficiente para que eso se produjese. Entonces, Jean-Pierre Boyer sí promueve el intercambio comercial con distintas naciones. Pero ¿dónde está Jean-Pierre? Él está en Haití. Ocupó esta parte, vino él personalmente y dejó al frente personas de su confianza. Pero él gobernaba Haití. Claro. Entonces él ve que hay una situación en la española, en República Dominicana, entonces viene a República Dominicana. A lo que cruza, a la parte este, vamos a decir, de la isla de Santo Domingo, exacto, todavía no es República Dominicana, perfecto, pero cruza la parte este de la ciudad amurallada, tomando sus propias palabras, entra a la ciudad. Y hace un discurso en donde promete que no venía en son de conquista, sino que venía en son de ser parte, digamos, de una nueva alianza con los habitantes de la parte este. Y en ese sentido toma medidas importantes como la abolición de la esclavitud, que no había hecho lamentablemente Núñez de Cáceres, y eso le genera un nivel, digamos, favorable de parte de ese sector, que eran alrededor de 10.000 esclavos más o menos, lo que había en la parte este en ese momento. Sin embargo, esas medidas positivas en principio, posteriormente no se mantuvieron. Y entonces toma medidas que fueron muy odiosas para gran parte de la población, como el servicio militar obligatorio, que todas las personas... Perdón, historiador. Entonces, ¿sí? ¿Y cómo nos llamamos nosotros en esa época de la historia? En el caso... ¿Somos los quisqueyanos? ¿Cómo nos llamamos? No, en ese momento, se dice que desde el siglo XVIII, y hay documentación sobre esto, ya se hablaba de pueblo dominicano. Ya. A pesar de no... tener la denominación de República Dominicana, la población se autodenominaba pueblo dominicano. El propio proyecto de Núñez de Cáceres, aunque se denomina Haití Español, el Estado Independiente de Haití Español, sin embargo, la Declaratoria de Independencia dice Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Es decir, que ya el 1 de diciembre de 1821, ya el Núñez de Cáceres suscribía el nombre de pueblo dominicano, aunque al proyecto independentista le llamó proyecto, o sea, Haití Español, Estado Independiente de Haití Español, para diferenciarlo del Haití francés. Claro. Pero en el subtítulo que le pone a esa Declaratoria de Independencia es Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Eso significa que ya esta parte de la isla tenía un nivel de identidad que se asumía como un pueblo distinto del pueblo haitiano. Claro. Y eso es un elemento muy importante en lo que es ese proceso de construcción de los dominicanos, esa visión identitaria que teníamos los dominicanos de que éramos un pueblo con todas las condiciones para autoproclamarnos independientes. Y esto le sirve a Duarte y le sirve a los trinitarios, claro, como una base sólida. Una catapulta, sí, yo podría decir. Claro, ¿no? Para lo que vendría posteriormente. Y Duarte era muy conocedor de ese proceso que había llevado a cabo Núñez de Cáceres e incluso tenía mucha identificación con muchos de los propósitos, pero se diferenciaba de Núñez de Cáceres en que
desde el primer momento estuvo claro que era necesario mantener la abolición de la esclavitud. Y por eso vemos que el primer decreto que tiran los independentistas es ese: a todo aquel que hable a favor de la esclavitud será perseguido. O sea, una manera de establecer claramente que no había una continuidad de lo que había sido el proyecto de Núñez de Cáceres con el proyecto de Duarte. No obstante, eso no significa que Duarte no reconociera los grandes aportes que hizo Núñez de Cáceres al proyecto independentista. Pero en esa parte tuvo un equívoco indiscutible, que fue lo que le costó la no permanencia de su proyecto de independencia. Así es. Entonces, retomamos cuando Boyer, ¿verdad?, da ese discurso. Ahí, ¿qué sucede? Es aplaudido por el pueblo dominicano. ¿El mismo pueblo dominicano decide que Boyer lo gobierne, o cómo se da esa transición? En este caso, como no hubo un ejército, no pudo conformar Núñez de Cáceres un ejército que pudiese resistir a un ejército de alrededor de 12.000 efectivos militares, que era con los cuales venía Jean-Pierre Boyer. Haitianos, pues evidentemente hubo que entregarse pacíficamente. Hubo que entregarle el poder. Una transición pacífica. Pacífica, no hubo un solo tiro, no hubo ningún tipo, digamos, de escarceo. No obstante, es importante decir algo, que uno de sus, el comandante que venía por la parte norte, Joseph Bonnet, le había advertido al presidente: presidente, no es conveniente ocupar un pueblo que no tenga la misma costumbre que nosotros. Se lo advirtió Joseph Bonnet. Era uno de sus asesores principales. Yeah. Y aún advirtiéndole Joseph Bonnet eso, él tomó la decisión e incluso lo nombró a Joseph Bonnet como el encargado de las tropas por la parte norte hasta llegar a Santo Domingo, que venía con alrededor de unos 8.000 efectivos militares, y él también por la parte suroeste llegó a Santo Domingo. Casi, era, yo dije ahorita 12.000, pero debieron ser alrededor de 16.000, porque eran cada uno con 8.000 a 10.000 efectivos que venía cada uno. Wow. Se habla de transición pacífica, pero es que era con un ejército, era avasallante. Con un ejército avasallante. Grande. Entonces, en ese contexto es que hay que situar claramente que inmediatamente después viene las medidas odiosas de Jean-Pierre Boyer. ¿Cuáles fueron esas? Esas medidas odiosas es, por un lado, el servicio militar obligatorio, entrenando a toda la población para que si se producía algún tipo de, digamos, de invasión, ya sea de España, ya sea de Francia, ellos tener la población, como se dice, activa en términos de poder responder. Y eso, de alguna manera, fue visto no tan positivamente por la población. Otras medidas odiosas fue la del Código Rural, que se estableció por esa época, que establecía claramente que todas las personas debían estar adscritas a una hacienda, y que esa hacienda, para poder salir de esas haciendas, tenían que pedir un permiso del... Pero hay una contradicción ahí, porque si estamos hablando que se está aboliendo la esclavitud. La esclavitud es ser esclavo, te estaban diciendo... Por lo menos semi-esclavitud. Claro, así es. Entonces, eso fue un poquito después, en el año 1826. Por eso digo que lo que fue positivo al principio, después la gente entonces lo ve como algo negativo. Uh-huh. Y entonces en 1826 se instaura el Código Rural, que establece que las personas tenían que estar adscritas a una hacienda, ya sea del Estado o ya sea de algún particular. De un hacendado. Y que para poder salir tenían que tener la autorización de las autoridades competentes de la hacienda, o de la autoridad militar del lugar. Entonces, eso ya no fue visto como algo positivo. La población tampoco, estaba prohibido en ese código que la población de lunes a viernes pudiese hacer fiestas, chabacanería y cosas por el estilo. Se decía que solamente los fines de semana, sábado, domingo, después... ¿Y cómo regularizaban eso? Claro, estamos hablando con una población limitada. Y de un gobierno militar. Sí. De un gobierno prácticamente que tenía el control militar del país.
Y eso, evidentemente, un pueblo como el nuestro, que ya se había configurado de hacía tiempo, ¿verdad?, con una identidad, que le gustaban las fiestas, que le gustaba la jugada de gallo, que le gustaba esto, eso se prohibió. La jugada de gallo, esa fiesta cualquier día que no fuera un día festivo, eso fue prohibido en ese código. Yo voy a hacer un paréntesis, sí, porque la jugada de gallo, ¿cómo se caracteriza como el pueblo dominicano? ¿Esa era una fiesta que se hacía? Ese era el deporte nacional, el deporte por excelencia de todos los dominicanos, y lo fue hasta prácticamente hasta el siglo XX, casi al final del siglo XX. Todavía, hoy día, hay muchas zonas donde hay galleras y todavía la gente juega gallo, menos que antes, porque hoy hay otras diversiones, pero como no había más diversiones... Se le denominaba deporte nacional. Eso era el deporte nacional. Lo del béisbol viene después de la invasión norteamericana de 1916, pero hasta ese momento el deporte nacional era la jugada de gallo. Por eso vemos que los partidos, por ejemplo, de inicio del siglo XX, tenían como símbolo un gallo. Un gallo. En el caso, por ejemplo, de Juan Isidro Jiménez, los bolos, un gallo bolo. En el caso de Horacio Vázquez, un gallo coludo con una cola pronunciada. Vemos también que el doctor Balaguer, todavía en pleno siglo XX, principios del siglo XXI, el gallo colorado, como símbolo en el Partido Reformista. Y allá el gallo en otra ¿cómo se llama? Sí, en otras denominaciones políticas, sí, vemos el gallo. De manera que todo eso era parte de nuestra cultura y los haitianos desconocieron eso. Otra cosa que también creó niveles, digamos, de animadversión a Jean-Pierre Boyer y su gobierno fue el hecho de que prácticamente a la población no podía invertir libremente. Había que incluso hacerse de nacionalidad haitiana. Dios. Para poder hacer inversiones. Es decir, que si yo quería comprar alguna tierra en mi pueblo, en mi nación, tenía que hacerme de nacionalidad haitiana para poder comprar. Para poder tener derecho a eso. Asimismo, el idioma. Los documentos oficiales, uh-huh, todos se hacían en francés. Eso fue visto como algo muy negativo. Claro. Un elemento de identidad muy importante para los dominicanos era conservar su idioma. El español, claro. En ese sentido también, la parte de la religión, los religiosos enfrentaron abiertamente al gobierno de Boyer, y de ahí que conspiraciones como la de los Arcarrizo estaban encabezadas por sacerdotes, yeah, y la población le dio un apoyo sin de mucha significación. Pero además... Pero la Iglesia Católica en ese momento fue la primera que se levantó en contra de... Claro. Entonces, por eso digo, vamos a ver que los patriotas asumen una postura muy inteligente de captar ese descontento de la Iglesia Católica, hasta el punto de que en casi todos los pueblos los curas eran los representantes del movimiento trinitario. ¿Podría ser entonces por esto que nuestro lema de nuestra insignia tricolor es Dios, Patria y Libertad? Esa es la razón. Esa es una de las razones y muy importante. Otra de las razones es que asume en lo que es el juramento trinitario un principio cristiano. El principio de la Santísima Trinidad de Dios Omnipotente, que todos saben, este es un pueblo religioso, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Claro. Eso significa claramente que estamos ante un pueblo creyente, y Duarte, que era también un hombre creyente, sabía bastante bien eso, y a partir de ese momento él justamente define símbolos como ese, de la Santísima Trinidad, por un lado, de que todo ese proyecto organizativo llamado la Trinitaria debía estar conformado por tríada, es decir, tres elementos. Dios, patria, libertad, es una tríada. Uh-huh. El nivel de organización debía estar organizado por tres personas, un orientador y dos personas nuevas que debía reclutar cada quien para ese proyecto. Así era la forma de captar. De organización. De cómo organizarse. Claro. Y eso garantizaba que solamente se conociesen esas tres personas. No, el orientador, a su vez, estaba en otra célula,
en donde él y otros, otras dos personas más, el orientador, él y otras personas más eran los que se vinculaban. Es decir, solamente una persona era conocida por los otros dos. Ya. Y así sucesivamente. Y eso garantizaba cierto nivel de secretismo, de que no se... Por eso la sociedad secreta. Sí, lo de la sociedad secreta, para que no se difundiera entre otras personas que yo era de esa organización. Es decir, eso garantizó la permanencia, aun cuando hubo delaciones de uno de los miembros. Se dice, en este caso, de Felipe Alfau, es al que se le acusa de haber denunciado ante el presidente Charles Herard que Juan Pablo Duarte y los demás habían conformado esa sociedad, y por eso... ¿Cuándo se descubre? Y ahí quiero... Sí. Ok, está Boyer, ya está instalado aquí. ¿Qué tiempo dura este gobierno de Boyer y cuándo se da esa sublevación, vamos a decir, o ese llamado de atención de la Iglesia Católica? ¿En qué fecha estamos hablando ahí? La primera conspiración de los Arcarrizos se produce hacia el año 1827, más o menos. ¿La Trinitaria se forma entonces? 1838, 11 años después de esa primera conspiración de los Arcarrizos. Y entonces, como le decía, Juan Pablo Duarte, que es una persona visionaria, que, como dice de su hermana, ya a los 8 años recitaba el catecismo de memoria, que era un cristiano de verdad, comprometido, que asumió los principios cristianos en todos los aspectos, también habla de que la bandera debía ser tricolor. Y de ahí la tríada. ¿Por qué tricolor? Lo de la tríada, que todos los elementos son tres, como se dice. Claro. Y entonces el rojo, azul y blanco. ¿Y qué es lo que está como blanco? La cruz. La cruz. Que decía Duarte, la cruz no es símbolo de padecimiento, sino símbolo de redención. Como en el caso de Jesús. Así es. Que murió en la cruz para, en este caso, redimir a toda la humanidad. Entonces, esos elementos de carácter cristiano, Duarte lo tiene muy bien claro, y junto a esto también agrega tres elementos más. ¿Cuáles son esos tres elementos? La palma, que es símbolo de libertad. Que de hecho lo vemos acá, claro, en su escudo. Lo vemos acá. El laurel, que es símbolo de paz. Y en este caso, en el escudo, en su centro, un libro abierto, que no es cualquier libro. ¿Qué es la Biblia? Es la Biblia. Y con la cruz detrás, como lo podemos ver. Así es. Y ese libro abierto, justamente en un libro, yo diría, de la Biblia fundamental, San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es algo pautado, planeado por nuestros padres fundadores, y con una claridad meridiana en términos religiosos. Pero no solo esto, el nombre de la república que él acoge, que en términos, vamos a decir, de latín, que es el que le sirve de base, significa pueblo de Dios. Pueblo amante de Dios. Y ese es el significado de República Dominicana, que en términos, podríamos decir más literal, podría decir perros del Señor. Dominicane, todos sabemos que en latín es perro, Dominican en este caso Dios o Señor. Entonces, perros del Señor fuera la traducción literal, pero en la traducción menos literal es pueblo de Dios. Eso es lo que quiere decir República Dominicana. Entonces, Duarte, toda esa visión la conforma a partir, digamos, de conocer ese proceso identitario del pueblo dominicano, de que ya se llamaba pueblo dominicano, pero que había que ponerle una identidad clara a esa nueva república que él se planteó construir. Y él decía, para demostrar que no tenía odio hacia el pueblo haitiano, y para demostrar que del mismo modo que los haitianos construyeron su república, los dominicanos teníamos el mismo derecho. Él decía, yo admiro al pueblo haitiano cuando lo veo luchar, salir de las condiciones más duras en las que había vivido, su condición de esclavo, y convertirse en un pueblo libre. Pero del mismo modo los dominicanos tenemos el mismo derecho a constituirnos en una nación libre, independiente y soberana. Es decir, ustedes
tenían ese derecho en 1804 de constituirse como una nación libre, soberana e independiente. Los dominicanos también tenemos ese mismo derecho. Eso demuestra que era una persona sin resentimiento, claro, sino que reconocía... No, me encanta como usted lo menciona, claro, sí, admiro, decir que él admiraba, claro, lo que ya ellos habían hecho, claro, y aún nosotros necesitábamos hacer. Entonces, el pueblo, ¿cómo está en todo ese proceso? Estamos hablando de que ya está el dominio, tenemos que luchar, se ha gestado la sociedad secreta, la trinitaria. Así es. Se da las células, ¿verdad?, para captar a todos estos militantes de la sociedad secreta. Entonces, ¿cómo se da la primera luz pública, por así decir, de la sociedad secreta, la trinitaria? Lo primero es saber que se produjo la primera reunión se produjo en la casa de uno de los complotados, Juan Isidro Pérez. ¿Y quién? ¿Con la anuencia de quién? De Josefa Pérez de la Paz, la madre de Juan Isidro, Isidro Pérez, conocida popularmente como Chepita Pérez. Es en esa casa donde se hace la primera reunión, aprovechando que el 16 de julio es el día de Nuestra Señora del Carmen. Y así entendía Duarte y los demás que podían pasar inadvertido porque una celebración. Porque justo al frente estaba la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Ya. Y se veía como algo normal que mucha gente entrara, saliera donde doña Chepita, que era una persona muy afable con todo el mundo, y en fin, y se veía como algo natural que hubiese gente visitando, en este caso, la casa de doña Chepita Pérez de la Paz. Y a partir de ese momento, evidentemente, se puede ver que hay un proceso de involucramiento progresivo de nuevas personas. Esa noche, ese día fueron 9 personas los que integraron la Trinitaria por vez primera, Duarte como presidente. Pero inmediatamente después fueron integrando otras personas. Y en esos procesos posteriores es que se integran Sánchez, es que se integran Mella, es que se integran Manuel Jiménez y otros, diríamos, destacados febreristas, se incorporan en ese proceso de una manera, Juan Evangelista Jiménez y muchos más. Entonces, es ahí donde vemos cómo ese proyecto fue en un proceso de crecimiento paulatino. ¿Qué tiempo dura ese proceso de crecimiento de los trinitarios? Prácticamente hasta 1843, cuando se produce la persecución abierta del señor, del gobierno en este caso, ya no de Jean-Pierre Boyer, sino del gobierno de Charles Herard, que es el que sustituye tras un golpe de Estado que se le dio a Boyer. El movimiento de la reforma en Haití, que Duarte de manera muy inteligente mandó emisarios primero a Nepomuceno Ravelo y luego a Mella para tomar contacto con los revolucionarios haitianos y de esa manera propicia una alianza con el movimiento de la reforma de Haití, y entonces era como un paso más hacia ese proceso libertad. De la independencia. Claro. Y Duarte fue un hombre táctico, un visionario. Y es en ese contexto que Mella, que había sido incluso comandante de la Plaza de Armas de San Cristóbal en 1835, y al que se incorporó posteriormente al proyecto independentista, es prácticamente una figura muy conocida. Era un oficial ya, Mella, conocido por otro oficial que había sido gobernador de acá en representación de los haitianos, Borgelá, que el palacio donde dominaron los haitianos lleva el nombre de él, Palacio Borgelá, ubicado ahí en la calle El Conde, esquina Isabel la Católica. De manera que en ese contexto es que va Mella a Haití y se hospeda nada más y nada menos que en la casa de Borgelá. O sea, era una persona sumamente conocida, Borgelá. Yeah. Y Mella tenía una muy buena relación con él y se hospeda en su casa, a pesar de que Borgelá fue una de las figuras clave de Boyer antes, pero estaba en el proceso de conspiración ya a favor del movimiento de la reforma. Y es por eso que se hospeda en la casa de Borgelá. Y todo ese proceso demuestra que fue algo muy bien planeado de parte de Duarte y los trinitarios, en el sentido de ir incorporando progresivamente sectores de diversa naturaleza. Y por eso vemos que
posterior a que Duarte se tiene que ir al exilio, perseguido por Charrera, se produce la alianza de sectores conservadores. Pero cuando, no se me vaya tan rápido, historiador de la Cruz, ¿cuándo se da? Ok, viene ya, se derroca a Boyer, viene Borquelá, ¿verdad? Entonces ya está instaurado el gobierno. ¿Cuándo se da este proceso? Ya hablamos de que visita a Haití por encomienda de Juan Pablo Duarte, sí, sí, para ser parte de este movimiento y en miras, ¿verdad?, como visionario, en miras a nuestra independencia nacional. Así es. Entonces, ¿cómo se da el proceso que descubren a los trinitarios, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces Juan Pablo Duarte debe de salir de la nación. Sí, como usted dice, iba un poquito rápido. Es importante que la población dominicana sepa que se constituyó un gobierno provisional, tanto de aquel lado como de este lado. Es decir, cuando se derroca a Jean-Pierre Boyer, hay un gobierno provisional que lo encabeza Charrera Ainé en Haití. En Haití. ¿Y aquí se conforma una Junta Popular, se llama la Junta Popular de Santo Domingo, que no era un gobierno paralelo a aquel, pero sí era un gobierno ya de la parte este, en representación del nuevo gobierno haitiano. Ya. Esa Junta Popular de Santo Domingo. ¿Y está conformada por? Por 3 dominicanos y 2 haitianos. Y entre esos dominicanos estaba nada más y nada menos que Duarte como uno de los miembros, Mella como otro de los miembros y Pina como el secretario de ese gobierno. Es decir, 3 dominicanos y 2 haitianos. Y es en ese marco, el presidente era en este caso un haitiano, pero el secretario era Pedro Alejandrino Pina. Y en el caso de Mella, en un momento fue Mella y después pasó a ser Pina el secretario. Y Duarte era miembro. Y a Duarte se le encomienda, por ejemplo, ir para toda la línea, la parte este del país, una carta de ruta para él conformar juntas populares en todo el este del país. Es decir, en Bayaguana, en Monte Plata, en Atomayor, El Ceibo, en ese proceso. Y es en ese proceso que él contacta a los hermanos Santana, Ramón Santana y Pedro Santana. Él, la buena relación la tenía con Ramón Santana, que eran gemelos, ellos dos, y Duarte, que a ese momento era coronel del ejército haitiano. Había entrado como un cabo, Fourier, y había ido ascendiendo en el ejército haitiano hasta llegar al rango de coronel. Sí. ¿Hay registro de todo eso? Claro, ¿cómo claro él puede llegar a ser sí, coronel sí, sí, dentro claro del ejército? Y fue en ese proceso de ascenso y entonces se le invistió con el poder de poder también a más, o sea, el rango mayor que podía investir era de coronel hacia abajo. En esas localidades, personas de prestante que le entendiera que podían hacer las veces, digamos, de comandante, militar en alguno de esos lugares. Él tenía esa encomienda. Sí, se le invistió con ese poder. Y es así como él le ofrece a Ramón Santana investirlo como coronel. Y Ramón Santana dice, yo no soy muy dado a la parte militar. Ahora, el hermano mío sí gusta de eso, Pedro Santana. Dios entonces mío, ahí es donde Duarte lo inviste como coronel a Pedro Santana y prácticamente ellos se incorporan en el Ceibo a todo el proyecto de independencia, al tiempo que los trinitarios seguían haciendo toda su labor. En el caso de Mella se le envió al Cibao para mantener los contactos con los diferentes curas. Pero yo quiero hacer un paréntesis. Sí. Porque me llama mucho la atención, historiador, entonces, quien le da el rango de coronel a Pedro Santana es Juan Pablo Duarte. Así es. Pero estaba como representante del gobierno haitiano en ese momento, ¿verdad? Pero estaba gestándose ya la sociedad secreta, la trinitaria. ¿Podía haber entonces una doble información en ese señalamiento? Es decir, te vamos a seleccionar como coronel para el Estado haitiano, pero nosotros vamos a trabajar en miras claro de nuestra independencia nacional y tú vas a ser, por eso es que Pedro Santana en la batalla, en las diferentes batallas, comienza a traer los que pelean por nosotros contra los haitianos. Así es. No había visto esto de la historia de esta forma. Es decir, estamos hablando de Juan Pablo Duarte
como un joven militar que está, bueno, era obligatorio, ¿verdad? Ser miembro del ejército haitiano. Pero ¿cómo él pudo, verdad, tener esa visión de gestar de manera secreta, verdad, como la sociedad secreta, e ir buscando a estos hombres que eran los que iban a levantarse conjuntamente con él? Es importante. ¿Qué tiempo se da? ¿Cuántos años pasa eso? Sí, es importante saber que Duarte, una de las orientaciones que dio a todos los miembros de la sociedad secreta latinitaria era que se enlistaran en el ejército haitiano. Ya. Por eso vemos a un Mella que fue oficial, a un Sánchez que también había, alcanzó en el ejército haitiano el grado de coronel, y a otros que habían alcanzado esos rangos importantes de oficiales, algunos capitanes, otros coroneles y otro rango. ¿Esta es una forma estratégica? Una forma estratégica, claro. Porque él estaba claro que la única manera para derrotar a los haitianos era por la vía de las armas. No había otra manera. Y él había, como le dije ahorita, había visto el ejemplo de Núñez de Cáceres, que al no tener un ejército, tuvo que entregar pacíficamente todo. Y Duarte, que había venido de una experiencia de Europa, de ver todos esos procesos y vivirlo, muchos de ellos en Barcelona, que estaba luchando en ese momento Barcelona por su independencia respecto de España, pues evidentemente él toda esa experiencia la trajo acá e incluso trajo libros de guerra cuando regresó y enseñó a cada uno de sus compañeros a usar la espada. Por eso se dice que es el iniciador en nuestro país de ese deporte de la esgrima, porque enseñó a cada uno de sus compañeros en lo que era uno de los almacenes de su padre, le enseñaba a usar la espada como un medio de defensa y al mismo tiempo orientó de que todos se integraran al ejército. Él mismo se integra en el 34 en el ejército haitiano, como lo cuenta su hermana Rosa Duarte. Y fue escalando posiciones hasta llegar al rango de coronel, como había dicho. Estamos hablando de muchos años gestándose. Sí, 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 sí. ¿Un número que podríamos mencionar? Del 34, por ejemplo, al 43, que cuando lo persiguen y tiene que irse al exilio, estamos hablando de 9 años. Exactamente. Cuando se produce ya el destierro obligatorio que tuvo que hacer. ¿Cómo identifica el gobierno haitiano todo lo que estaba haciendo Juan Pablo Duarte? Ya le dije que a quien se acusa de eso es a Felipe Alfau y no es una acusación gratuita, porque ¿quién asume el puesto de Duarte cuando se va al exilio perseguido? Felipe Alfau. Pasa a ser el coronel de la brigada, de la compañía, en este caso de la compañía 32, había la compañía 31 y 32, Duarte era de la 32, y la mayoría eran dominicanos, los que estaban en esa compañía o regimiento 32, y quien sustituye a Duarte es nada más y nada menos que Felipe Alfaro, y a partir de ahí asume una actitud abiertamente en contra de los trinitarios. Eso no hay nada que en este caso que husmear, que no sea ver ese comportamiento de Felipe Alfaro, y que luego es el que se alía abiertamente a Pedro Santana en contra de los trinitarios, y es el que luego busca la anexión a España. Que viene Duarte y detiene. Exactamente. Entonces eso nos dice claramente que Felipe Alfaro fue el que se convirtió en el traidor en este caso de ese movimiento del que él fue fundador, junto con Duarte y 7 personas más. ¿Qué se dio en ese momento? ¿No hay registro histórico de que fue un descontento o alguna situación familiar? No sé, ¿qué pasó? Hubo algunos de la familia Alfau que se incorporó a los procesos, pero evidentemente en la familia no todo el mundo actúa de una manera monolítica. Claro. En ese sentido, parece ser que hubo algún descontento, no se registra específicamente cuál situación pudo haber provocado ese cambio de Felipe Alfau, pero lo cierto es que el hecho, como se dice, los resultados hablan por sí solos. Claro. Este caso. El destierro o vamos, el exilio para Juan Pablo Duarte, los trinitarios quedan solos. ¿Qué tiempo pasa de exilio Juan Pablo Duarte? En el caso de Juan Pablo Duarte, siempre mantuvo comunicación con varios líderes que él había ido forjando
en su proceso. Entre esos líderes queda Sánchez, como el principal líder, digamos, que encabezó el movimiento. Queda también su hermano, Vicente Celestino Duarte, que ellos dos, en ausencia de Mella, que fue hecho prisionero. ¿Dónde lo apresan? En Cotuí, justamente cuando se reunía con el párroco de Cotuí, Juan Puigbert, y asimismo fue hecho prisionero el párroco de Cotuí y fue hecho prisionero el párroco de San Francisco de Macorís. En este caso, Salvador Rodríguez, me parece, se llamaba el de San Francisco de Macorís, porque como le dije, casi todos los curas de La Vega, de Santiago, estaban vinculados al movimiento porque rechazaban la dominación haitiana. Y todos ellos vieron el movimiento de la Trinitaria como el lugar ideal para poder empujar ese proyecto de nación que ellos concebían en ese momento. ¿Cómo llegamos al 27 de febrero del 1844? Llegamos de la mano de líderes, por ejemplo, como Mella, de la mano de líderes como Sánchez, Manuel Jiménez, Juan Evangelista Jiménez, de un conjunto de mujeres que jugaron roles importantísimos, como fue el caso de María Trinidad Sánchez, que en la noche del 27 cargó pólvora en lo que hoy nosotros llamamos... su refajo. En su refajo. pero al mismo tiempo llegamos con la presencia, la participación de varias mujeres, como Ana Valverde, como Baltasara de los Reyes, que fue la madre de uno de la figura clave, Juan Alejandro Acosta, que fue a buscar a Duarte a Curazao en la goleta Leonor. Y tenemos una serie de mujeres que son clave en ese proceso. También Concepción Bona, que fue la que bordó la bandera nuestra, María Trinidad Sánchez, que colaboró en ello, a una joven María Pina, en fin, tenemos involucradas muchas mujeres en ese proceso y muchos hombres que le dieron continuidad al ideal que Duarte había sembrado en cada uno de ellos. Además, eso demuestra que Juan Pablo Duarte creó un liderazgo que aún en no ausencia centrado suya, en él. Claro, que aún en ausencia suya pudo continuar ese movimiento. Eso es una muestra de un liderazgo democrático, un liderazgo participativo, integrador. Eso era Juan Pablo Duarte. Así era Juan ¿Cómo Pablo Duarte. Recordamos a Juan Pablo Duarte ahora celebrando nuestra independencia? ¿Cuántos años de nuestra independencia? 179 aniversario de la independencia de la República. Y eso nos dice a nosotros que Juan Pablo Duarte es hoy día y su ideal un elemento vivo. O sea, el ideal de Duarte es un ideal vivo porque siempre habló de la juventud como el elemento más importante del proceso independentista. Y la juventud nuestra ha estado jugando roles importantes en la lucha, por ejemplo, por lo que es la consolidación de la democracia dominicana. ¿Al día de hoy? Al día de hoy. La juventud ha jugado roles importantes en la lucha por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. La juventud nuestra sigue jugando roles determinantes en lo que es todo el proceso de construcción de ciudadanía. Aún en el marco, ¿verdad?, de todo este proceso, digamos, de las redes sociales, que muchos dicen que esa juventud está distraída, ha usado esas redes sociales justamente para dejarse sentir y para que su voz se escuche. Entonces, esa juventud nuestra es continuadora de ese ideal de Juan Pablo Duarte, es continuadora del ideal de los trinitarios, es continuadora de todas aquellas cosas positivas, por ejemplo, de un Juan Pablo Duarte que supo rendir cuentas. De 1,000 pesos que se le entregó, gastó apenas 173 y entregó 827 al Tesoro de la República. Ese es el Duarte modelo de persona pulcra en el manejo de los recursos públicos. Y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Todos aquellos que tenemos posiciones públicas o que tenemos posiciones en una empresa privada o en cualquier espacio de la sociedad, tenemos que manejarnos de esa manera como se manejó Duarte. Integridad. Integridad, cosa que hay que destacar, no tenía Santana, porque Santana solicitó que se le entregara la isla Saona para él aprovechar toda la madera de caoba y cedro que había allí para beneficio particular.
Entonces, ese no es el ejemplo de la juventud nuestra, el de Santana, de pedir una isla completa para él. Hay registro de eso, hay carta donde él solicitó al Congreso de la República que le diera la isla Saona para él, que estaba justamente en la zona este del país, para él aprovecharla para madera de caoba, cedro y otros elementos, transportarla de la isla Saona para venderla al exterior. Siempre tendremos ejemplos a seguir, tanto del lado bueno, como del positivo, lado, como del lado malo. Cualquier relación con la actualidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Agradezco a nuestro historiador invitado, el señor Juan de la Cruz. Gracias. Siempre. A catedrático dominicano. Gracias por este tiempo de conocer y aprender un poco más. Tú estás viviendo al igual que yo, porque aquí en Radio Educativa Dominicana hablamos de historia. Gracias. Gracias. Importante conocer todo lo que nos cuenta el historiador dominicano Juan de la Cruz. Agradecemos su participación en este día y te invito a que continúes con toda la programación de Radio y Televisión Educativa.